Este proyecto surge como una colaboración entre tres institutos del CONICET para estudiar un sapo que habita en las sierras pampeanas, sierras centrales pampeanas de San Luis y de Córdoba, que hasta la década del 90 era considerada una de las especies o la especie más abundante de Pampa de Achala en la provincia de Córdoba. Y luego de eso comenzó a descubrirse o a detectarse declinaciones locales, extinciones locales, que llevaron a considerarla en el 2019 como una especie en peligro de extinción por la IUCN. Esta situación llevó a que con una serie de colegas, principalmente Julián Lescano, del IDEA de CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba, después de la década del 90 fue quien comenzó a estudiar las poblaciones y a detectar que esas poblaciones habían declinado. Con él habíamos conversado durante varias ocasiones en la necesidad de estudiar la parte genética, a ver cómo estas declinaciones habían afectado a las poblaciones desde el punto de vista genético, teniendo en cuenta que en nuestra institución, en el Laboratorio de Genética Evolutiva del Instituto de Biología Subtropical, tenemos una especialista en genética de la conservación, que es la doctora Carolina Miño. Conversando con ella, llegamos a un acuerdo de presentar unos proyectos para estudiar qué pasaba desde el punto de vista de la genética de población con las poblaciones remanentes o las poblaciones que aún persisten en las sierras centrales de Córdoba y San Luis. A partir de ahí también se sumó la doctora Gabriela Agostini de la UBA y de la Fundación COANA, que trabaja en proyectos de conservación. De esta manera tenemos un grupo multidisciplinario o con actores que estudian diferentes aspectos de esta especie, que son la ecología, la genética de conservación, la educación ambiental. Y a raíz de esto realizamos las primeras campañas en conjunto, las tres instituciones, para recorrer en época de reproducción. Es una especie que se reproduce a finales del mes de agosto o durante el mes de septiembre y principios de octubre, una especie que podríamos considerar invernal. Y bueno, realizamos los primeros estudios de campo para empezar a evaluar cuál es el estado actual de las poblaciones y a muestrear para hacer los estudios referidos a las cuestiones genético-poblacionales. Esta es una especie amenazada, por lo que comentaban otros colegas, me llaman a participar del proyecto para otorgarle la mirada desde la genética para estimar algunos parámetros que nos puedan informar acerca del potencial evolutivo que tiene la especie en el estado actual, digamos, de declive, cuál fue la consecuencia principal del declive a nivel de la genética de esta especie. Lo que básicamente pretendemos hacer es aplicar las técnicas y los métodos y las teorías de la genética de poblaciones para estudiar un poco, por un lado, cuáles fueron las consecuencias del declive demográfico, o sea, la reducción del tamaño poblacional, qué consecuencias tiene a nivel de la variabilidad genética, y por otro lado, si vemos algunas cuestiones que tienen que ver con parámetros genéticos que nos puedan indicar cuáles fueron esos cuellos de botella o efectos de declive poblacional que pueden haber pasado las poblaciones en el pasado. A su vez también vamos a estimar algunos índices que nos permiten inferir cuál es la posibilidad que tienen estas poblaciones de recuperarse, de crecer y de volver a tener los tamaños demográficos que se cree que han tenido, bueno, que se cree no, que se han registrado, digamos, en las últimas décadas. Todo desde el marco teórico de la genética de poblaciones aplicada a la conservación de especies. Este viaje que realizamos recientemente a las Sierras Centrales tuvo por objeto realizar los primeros muestreos. En este primer muestreo corroboramos los estudios o los resultados previos que tenía el doctor Julián Lescano de la Universidad Nacional de Córdoba, en la cual corroboramos la presencia de la especie en algunos arroyos en los cuales él ya lo había corroborado.
y en los arroyos en los cuales la especie era común y abundante, pero él no los corroboró durante la primera década del siglo XXI, tampoco las encontramos. Entonces, en algunas poblaciones vimos a varios ejemplares en los cuales pudimos tomarles muestras de ADN a través de hisopados y de métodos no invasivos, ¿sí? Y pudimos contratar la reproducción de ellos en varios arroyos. Este es, como les dije, el primer paso en el cual obtuvimos las muestras. Esas muestras las trajimos para hacer los análisis genéticos y estamos trabajando en ello. A su vez, hay una tesinista de graduación de la Universidad Nacional de Córdoba que está tomando todos los datos ambientales, si hay alguna correlación entre los tipos de hábitat, la presencia o no de truchas, de otras especies de anfibios, con la presencia de esta especie en los arroyos de Córdoba. Hay algunos indicios, dado que hay un hongo que se llama quitridio, que ha afectado a numerosas especies y poblaciones de anfibios a lo largo del mundo, que ha sido detectado en varias especies, incluido el sapo de Achala, y podría ser uno de los factores que ha influido en la declinación poblacional de esta especie. Por otro lado, también vamos a estudiar la interacción que tiene el sapo de Achala con especies exóticas invasoras como la trucha. Hay dos especies de trucha en los arroyos de las sierras centrales de Córdoba y San Luis, y cómo puede haber afectado el impacto de la ganadería sobre las diferentes poblaciones de esta especie.